Antes de empezar, este video está patrocinado por Mobalytics. Mobalytics es una página analítica de rendimiento para jugadores de juegos como LOL, TFT, League of Runeterra y Valorant. Van al link que les dejo en la descripción o comentario fijado, entran, se registran, ponen su nombre e invocador y ¡listo! Esta página tiene tres funciones que son compañero en vivo, GPI y campeones, que es en la que me voy a centrar hoy. Vamos a la opción de campeones y elegimos el campeón que queremos. Mi elección va a ser Diana. Para la línea en la que querramos jugar nuestro campeón, solo tenemos que elegir nuestro rol y ya podemos usar la opción importar al cliente, que automáticamente nos crea una página de runas poniendo los hechizos que nos recomiendan para esta partida. Luego tenemos la pestaña recomendaciones, donde podemos buscar el matchup contra el que querramos jugar y nos da una serie de consejos. Para usar cualquiera de estas características en partidas, recomiendo descargar esta aplicación. Pasamos a la opción guía, que para mí es la más interesante, donde nos muestra las fortalezas y debilidades de nuestro campeón. Combos. Acá nos muestra todos los tipos de combos posibles que podemos realizar y un video para cada uno de cómo hacerlos correctamente. Y por último, la opción de combinaciones profesionales, donde nos muestra que se buildearon los pro players y también está la opción de importar a nuestro cliente para cuando querramos usarlo. Y si quieren más características y sin publicidad, les recomiendo comprar Mobalytics Plus para disfrutar de más ventajas. Eso fue todo con la publicidad. Ahora sí, para YouTube, pa, ahí está el chat. ¿Tenés ganas de saludar? Saludá. Los trucos de Thresh que no sabías. Veamos, traduzcamos acá en vivo porque me cago pedazos con el inglés. Thresh no se da vuelta en la dirección del casteo de la Q hasta que el casteo está completo. O sea, no gira en dirección al casteo de la Q. Sí, esto ya sabía. Gracias, ardilla. Claro, podés baitear, mirás para otro lado y cuando recién se termine el casteo de la Q, bueno, eso ya lo sabía, sí. Eso ya lo sabía. Se dé cuenta que vas para un lado y vas para el otro. Thresh se da vuelta en la dirección de donde castea la W, ¿sí? Mira vos. Interesante eso. O sea, el chabón tira la W para seguir mirando para allá, pero el casteo del hook va para el otro lado. Es como que hookea de costado. Mira vos. Podés tirar la W a diferentes enemigos para confundirlos aún más. Claro, tira la W para un lado y la Q para el otro. Entonces, lo que hace la W es mantener la visión de Thresh hacia un objetivo y ese objetivo se va a confundir pensando que él se está comiendo el hook, pero en realidad el otro se lo está comiendo. Funciona igual que con la E. Cuando le tiras la Q a un campeón, podés usar el segundo casteo de la Q después del primer arrastre, digamos. Fíjate cómo lo arrastra. Ahí al toque puedes volver a reactivarla. Pero usándola en minions o monstruos, esto yo no lo sabía. Te permite usar el segundo casteo de la Q instantáneamente y no tenés que esperar al primer arrastre del campeón. Mirá vos. Inclusive si el minion se muere, puedes volver a recastear la habilidad. ¿En serio? La Q normalmente atrae a los enemigos dos veces, a los arrastra dos veces. Esto no va a pasar si estás muy cerca de tu objetivo. Podés flashear para garantizar un segundo arrastre. O para cambiar la dirección del arrastre. Sí. Q, flash, E. No podés autoatacar cuando la Q está conectada. Sí, eso ya sabía. Pero podés, o sea, disminuir el tiempo de conexión si necesitas autoatacar más rápido. Usar la Q inmediatamente. Ah, no, sí, obviamente. No es un secreto. Ahora, lo que dice básicamente es que si usas la Q rápido en contra de un campeón, en vez de esperar a los dos arrastres, tiras Q, después Q rápido, podés pegarle un autoataque y el otro todavía sigue quietito. Pero podés hacerlo más rápido con flash. Claro, mira, se cancela la animación de la Q. Pero es una cosa totalmente desesperada esto. Es para matar sí o sí al objetivo. O
Se puede hacer lo mismo también la cancelación de animación con el protocinturón o fuerza del viento. Para rematar, claro. Y bizarro eso. No, no jueguen así, amigo. No jueguen así. No, no jueguen tres fuerzas del viento. Se los ruego. Ni protocinturón. Mirá, se puede usar el Sonyas mientras estás culiando en la segunda Q. Solamente para tirar puntos de estilo podés apretar recalear la B larga al mismo tiempo que tirás la Q solamente para tirar facha. Esto sí sabía, se pueden atraer tipo... También con la E podés arrastrar enemigos a través de las paredes si son muy finitas. Esto sí sabía, sí. Fíjate el chabón cuando pulea acá, mira esto, mira. Ves que el chabón cuando pulea gira para el lado contrario, cosa de arrastrarlo aún más. O sea, el 3 no es solamente tira la Q y se queda quieto, sino que gira para el otro lado para arrastrar al objetivo siempre. Ahí vamos con la W. Hay muchas interacciones con la W que la gente no sabe. Puedes castear la W al mismo tiempo que estás casteando la segunda Q. Eso se sabe, obviamente. La W te da visión, sí. Se sabe también. Se puede tirar TP a la linterna, por ejemplo, también. La linterna no va a desaparecer hasta que llegues al objetivo con el segundo casteo de la Q. Esto es un buen dato. Por eso se pueden hacer montajes o jugadas así locas como esta. Por más que se va del círculo, no desaparece hasta que llega a su objetivo. Flash, W, te acercas, pumba. Podés bloquear pequeños caminos con la linterna. Mira, eso, esto no lo sabía. Mira vos. Zarpado eso, boludo. A ver eso. También poniendo la linterna al lado de una pared se puede hacer exactamente el mismo resultado. Mira vos, no sabía esto. Podés incrementar el rango de la W usándola a través de paredes largas. Tampoco sabía esto. La W sí proquea el guardián. Sí, esto sí lo sabía. El escudo guardián, sí lo sabía. Los aliados pueden tomar la linterna a través de la pared. Mira vos. Podés bloquear el camino de Sion obligándolo a cambiar de dirección con la W. Sí, esto de que Nunu da dos almas de Thresh, sí lo sabía. Porque son Nunu y Willamp. Willamp que es el Yeti, digamos, y Nunu el bachín que lo maneja. Esto sí sabía. Poner un wardcito arriba de la linterna para que sea muy difícil de tocarla, o sea, de agarrarla. Eso se hace siempre. Y con la E, ¿verdad? La E tiene más rango usada diagonalmente. ¿What? A ver. ¡Mirá vos! Sí, se puede usar la E, se puede castear a medida que castea la segunda Q. Mirá vos. Siempre que lo uses de costado va a tener un hitbox más grande. Y mirá también cómo arrastró a este. A pesar de que solamente le pegó a este. Mirá. Va. Arrastra a los dos, chabón. Zarpados. Podés usar la E después de tirar la Q para empujar los enemigos a una segunda Q. Nah, pero esto es imposible, amigo. Bueh, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién hace eso, chabón? Ese es un muy buen consejo. Tipo, rompe el escudo de Sivir con la E y después tira la Q. Tira las dos al mismo tiempo, cosa de que conecte el Q. Ese es un buen consejo. O para matar minions. Claro, tirar Q. Ese también es muy buen consejo, amigo, ¿eh? Pero en una partida no sé si Mad Life te hace esto, amigo.
Está áspero. Está lindo verlo en una situación controlada, pero en una partida, cuando te están pegando, ¿viste? No sé ahí, ¿eh? Y vos flashás encima de tu cursor, lo movés de forma cautelosa, pequeña, delicadamente. ¿What? ¿What? ¿Qué? Nah, eso tiene que ser un bug, amigo. ¿Cómo que? La E tiene mucho más rango. Ah, eso es un bug, chupame huevo. Si esperás a la segunda Q hasta el último segundo, los enemigos tienen una pequeña ventana para flashear o para dashear. Y ahí podría flashear el enemigo, sí. Al usar la segunda Q un poquito antes, es posible que vos puedas nocapear al enemigo con la E antes de que el stun de la Q termine. Haciendo que no se pueda esquivar. Combos interesantes. Q, E, autoataque. Normal. Flash, E, Q, autoataque. QR, E, Q, autoataque. Lo clásico. Q, flash, W. Este para que venga otro también a darle masa. Nah, ¿qué está haciendo? Con la Gale Force, amigo. En vez de Flash, Flash QE. What the fuck? Fíjate cómo lo nocapeó también. Qué video bizarro, boludo. Le doy 10 de 10. No me entiendo.